Qué bueno estar trabajando para usted. Exigente, viendo la tele, realidad. Iván Ruiz, te vemos a ti ahora. Bueno, hoy localizamos, señores, gracias al equipo de producción. Yo tengo un DNI aquí. Mira, ustedes se recuerdan de esa mecánico. Historia. Mire, mecánico y la hija. A la escuela. Como yo no quería ir a la escuela, vaya a trabajar con su papá. Para que ella sepa que un lápiz pesa menos que una llave. Sigan viendo. Jálalo para arriba. Ya ve. Tira la manguera para allá y vuelve y pon el tornillo. Exactamente. Vuelve y pon el tornillo. No te preocupes que hay mucha manguera. Y mucho caliper todavía. Ponme el final, es un poema. Si me puede poner el final, ven. La cara no quiera. Dice que eso. Miren, miren la cara. Y no vamos a la escuela, ya quiere venir a trabajar mañana. Miren, miren. ¿Qué? ¿Juega mañana? ¿Cuándo tú vas mañana? A la escuela. ¡Oh! ¿Para la escuela? Qué linda. Se parece a mis hijas. Enseñanza, Iván, porque deja mucha enseñanza, no solo a la niña, porque a veces a los mismos adultos nosotros nos quejamos de todo. Nos quejamos de todo. Sin embargo, cuando estamos en la casa, que estamos poniéndonos locos, queremos trabajar, pero a veces nos estamos quejando del trabajo. Yo salgo en la lotería los 7 días de la semana, pero otra gente puede decir, ah, no, es una botella. Claro. 7 días trabajando. Un lápiz pesa menos que una llave. Que una llave. Claro. ¿Qué dice? Ese es un padre con herramientas. Total. Claro. Y un punto importante, el poner puntualmente, asignarle a los niños tareas y mostrarle desde temprano esa idea de trabajo, de productividad, eso no puede considerarse nunca idea de abuso infantil en el orden laboral. Todo lo contrario, generándole una cultura. Pero por supuesto. No, porque hay gente que dice, sí, sí, aparece un par, sí, que... ¿Tú me entiendes? Entonces, no, no. Eso está buenísimo. Mira la lección que él le dio. Mira, de verdad, aquí alguien me dijo, pero no se puede... Oye, esa cara de esa niña, eso es espontáneo. Esa es la cara que asumen ellos. Te lo digo yo, un papá de 5 hijos. Yo tengo experiencia. Mira, mira la carita. Mira, mira qué chulería. Eso. Y no vamos a la escuela. Ya quiere venir. Tú sabes que háganlo. No solamente eso. Un día, ¿saben qué yo le aconsejo? Porque es que los extremos son malos. Escápese con su hijo. No vaya al trabajo. Haga un, qué sé yo, un permiso, no es que a lo loco, ¿verdad? Y haga un permiso en la escuela y llévese a su hijo de pasadía, un día de semana, un día. Eso es chulísimo. La vida tampoco puede ser tan presionante, ni para uno ni para los hijos. Eso no va a cambiar en nada. Por eso no va a quedar bruto ni nada. Total, es la actitud. El ir todos los días a la escuela y durar 7 horas no garantiza que usted sea... Lo que garantiza es las herramientas que usted le da a su hijo y darle actitud, que tenga actitud, que indague, que investigue. No es solo lo del colegio y no todo el mundo fuera un genio. Y no estoy diciendo que no vayan al colegio, no es que sigan la parte mía. Pero busquen ustedes mismos hacer que sus hijos indaguen, investiguen, hurguen, que no se quede con lo convencional. Yo me recuerdo, yo no era buen estudiante. Yo le decía a mi mamá, es que yo, ¿por qué tengo que hacerle caso a un profesor que está leyendo algo que escribió otro hombre? Yo era medio rebelde, ¿no? Y buscaba, como que indagaba y me dio resultado. Pero hay que estudiar. Transición.